virus o bacterias que también van a causar cáncer, como por ejemplo estos dos principales tipos de virus. ¿Lo conocemos? ¿En algún momento los hemos visto? El Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que va a causar el virus papiloma humano? El cáncer de cuello uterino. Y si ustedes además coordinan con el ministerio para que los programas de vacunación lleguen a todos sus establecimientos de salud para que las vacunen a las niñas contra el papiloma virus humano o contra la hepatitis viral, vamos a tener una gran reducción del número de cáncer en estos tipos de presentaciones. Yo pienso de que este tipo de eventos lo que hace es empoderar a los agentes comunitarios de salud y darnos las herramientas, los instrumentos, que es justamente lo que nosotros necesitamos para poder llegar con este mensaje y replicarlo, porque la idea es esto, que esto trascienda a nivel de la comunidad y que la comunidad tenga acceso, ¿no?, a los servicios que hoy día está promoviendo el INEP. Y también les felicito también al INEP por esta gran iniciativa para los promotores y que se siga sumando a seguir participando en lo que es las campañas preventivas para prevenir lo que es cáncer. Ahorita, ¿cómo se reproducen las células del cáncer? Es lo que vamos a enfocar a todos los pacientes, tengan o no tengan cáncer, y la importancia de hacerse los despistajes. ¿Qué quiere decir? Que podemos usar las fortalezas que tiene el sector salud a través de todas sus fuerzas y actores que movilizan a la sociedad, como son los promotores de la salud, que trabajan diferentes programas en el sector. Sin embargo, se han entusiasmado con el tema del cáncer, han querido ser parte también de este trabajo del Plan Esperanza, y creo que es importante esta iniciativa de parte de la Escuela de Consejería y Previsión de la Comunidad del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, de articular con todas las instituciones y las organizaciones, tanto del sector como otras organizaciones sociales. El trabajo que queremos hacer con las promotoras, sean ellas que las transmisoras de los conceptos de prevención de cáncer y dar muestra también de que la población tenga mayor acceso a los servicios de salud de manera oportuna y eficaz, para que esos centros de salud puedan evaluar a estas personas y en su momento hacer la referencia oportuna al nivel que corresponda. Bueno, yo pienso que ha sido una de las mejores invitaciones que hemos tenido, porque estamos tratando especialmente con el instituto especializado en la materia, ¿no? Entonces, qué mejor conocimiento que venga de ellos, ¿no? Que nos hagan este curso taller para nosotros entender mejor la situación del cáncer.